existen elementos antisociales que, aunque duela, debemos reconocer y debemos combatir. Cuesta comprender el espíritu destructivo de cierta gente. ¿Contra quién va dirigida semejante iracundia? Contra el mismo pueblo al que ellos pertenecen. Un individuo que actúa así frente a la sociedad es un peligro permanente que ande suelto por la calle. Todos tienen el deber de denunciarlo en defensa propia. Existen en nuestra ciudad elementos antisociales que, aunque duela, debemos reconocer y debemos combatir. Cuesta comprender el espíritu destructivo de cierta gente. Un ejemplo, ¿quiénes son los que se dedican a romper, torcer y hasta cambiar los números de los postes indicadores de las paradas de los ómnibus y colectivos? ¿Contra quién va dirigida semejante iracundia? Contra el mismo pueblo al que ellos pertenecen. Es difícil encontrar un poste que no haya sufrido el atropello de estos inadaptados. Un individuo que actúa así frente a la sociedad es un peligro permanente que ande suelto por la calle. Todos tienen el deber de denunciarlo en defensa propia. Querida, queridísima Felice, ¿querrás reflexionar y llegar a una conclusión respecto a si quieres ser mi mujer? ¿Querrás hacerlo? Piensa, Felice, en el cambio que el matrimonio ocasionaría en nosotros, lo que perdería y ganaría cada uno. Yo perdería mi soledad, que en su mayor parte es horrible, y te ganaría a ti, a quien amo por encima de todo. En cambio, tú perderías la vida que has llevado hasta ahora, con la que te sientes satisfecha casi por completo. Perderías Berlín, esa oficina que te gusta, a tus amigas, los pequeños placeres, la perspectiva de casarte con un hombre sano, alegre y bueno, de tener hijos guapos y sanos que, si te detienes a pensarlo, ansías. En lugar de esta nada despreciable pérdida, ganarías un hombre enfermo, débil, huraño, taciturno, triste, inflexible, casi sin remedio, cuya tal vez única virtud consiste en que te quiere. Thank you.
A Alicia le gustaba que le mordiera los pezones. Se reía como una loca, con todos los dientes para afuera. Yo no entendía nada. ¿No se suponía que le daba placer en vez de gracia? Hacíamos el amor a escondidas a la hora de la siesta. Ir a la farmacia, a visitar un pariente, no sé. Cualquier excusa nos servía. Se le encendían los ojos cuando yo llegaba. Se colgaba de mi cuello con todo su peso. Tanto que me hacía doler la espalda. Una vez se tiñó de rubia. Abrió la puerta y ahí estaba, cual Marilyn. No me gustó, pero daba igual, ¿eh? Ella se reía y nada más importaba. En un tiempo empezó a estudiar fotografía. Yo la acompañaba días enteros y ella le sacaba fotos a todo lo que le parecía conmovedor. Esa palabra usaba, conmovedor. No me gustaba que me sacara fotos a mí. Ella intentaba, pero siempre fracasaba. Mis reflejos eran bastante buenos. Decía que me contaba los lunares. Excusas. Excusas para proponerme algún juego erótico o alguna de sus ocurrencias. Su embarazo precipitó nuestro adiós antes de lo que hubiera querido. La última vez que la vi, tenía la panza grande como un globo. Soy feliz, me dijo. Con él también soy feliz. Y no la vi más. Supe que se mudaron a otro país. Alguna vez me llegó una postal que no pude leer. Nunca quise saber algo más de ella, pero conservé sus fotos. Sí, sus fotos sí, como tesoros. A la mañana, cuando los monos empezaron a huir del zoológico, nos pareció algo divertido. A la tarde, vimos llegar a la ciudad una ballena muerta, traída por la corriente desde el lejano sur. La noche, toda la ciudad ardió.
material, 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 perfecta, 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 trabajar a 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 síntesis 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 gracias 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 Ještě asi kejeknil.
fatiga. Todos. A los representantes extranjeros a la Conferencia Económica Interamericana. Gracias. Que tiene todos los atributos de los verdaderos. Gracias. Coronada por el éxito. Quiere decir sal. No hay lugar a discusiones. Y nada de huelgas, ni descarregamientos. Estos muchachos no se andan por las ramas. Lo denominaron así sus primeros pobladores. El tiempo parece que se ha detenido. Pero estas permanecen casi mudas, y sus habitantes viven como si fueran historia. Todos votan por la afirmativa. No concurrieron. Tu te souviens de ce qui s'est passé? Un peu. Seulement quelques images. C'était la guerre? Non. Depuis un certain temps, ta patrie suspectait une invasion militaire d'un de ses voisins, un pays très puissant et expansionniste. Pour mesurer le risque réel de cette menace, ton gouvernement se décida à envoyer un espion. C'était une mission secrète. Le Conseil de sécurité t'a choisi à toi, parce que tu étais japonaise. Mes parents l'étaient. Moi, je suis née ici. Mais tu paraissais venir de très loin. Tu es arrivée dans un vol commercial en provenance de Tokyo. Tu te voyais comme une touriste inoffensive. C'est vrai. Tu as rempli ta mission sans aucun problème. Tu as écouté des conversations confidentielles au cours desquelles s'élaboraient d'obscurs plans de guerre. Tu t'es procuré les copies de plans qui démontraient l'invasion imminente. Tu as réussi à photographier les usines secrètes dans lesquelles se construisait l'enfer. Chaîne de montage complexe avec des armes de destruction. Preuve d'existence d'armes chimiques capables de rendre fous les hommes. Jusqu'au jour où un ministre avec lequel tu avais dû flirter pour obtenir une information t'invite à une fête privée au palais du gouvernement. Y assister impliquait un risque innécessaire. La mission était terminée. Tes informations étaient parvenues à destination, cachées dans les boîtes d'un récent film d'auteur. Tu pouvais revenir alors à ce moment. Pourquoi es-tu allée à cette fête? J'en sais rien. Peut-être que je voulais juste m'amuser. Le bal dura toute la nuit. Le temps nécessaire pour que les services d'intelligence découvrent ta véritable identité. Avant le lever du soleil, tu as réussi à fuir. Mais la police secrète était déjà à ta poursuite. Tu as traversé la ville en bus jusqu'au lieu indiqué. Une plage déserte où un bateau allié passerait te prendre. Tu as tout de suite reconnu le petit bateau avec les marins s'approchant de la côte. Tu as ri. Mais tes poursuivants furent plus rapides. Ton corps tomba à la mer. Emporté par le fort courant, il n'a jamais pu être retrouvé.
Quelques semaines après, les troupes ennemies commencent l'occupation. Ton pays sans défense, grâce à tes informations, répond avec intelligence en plus de courage. Les combats sont longs et cruels. À la fin, les envahisseurs terminent victorieux. Le gouvernement est dissolu. La résistance continue, luttant dans l'ombre. Ton sacrifice, comme celui de beaucoup d'autres, est toujours rappelé dans les assemblées et les concerts clandestins. Comme c'est gentil. Cela te fait plaisir qu'ils se souviennent de toi ? Je ne sais pas. Je ne pense jamais à ça. Qu'est-ce que cela fait de mourir ? C'est comme rouler très vite en train.
Esa con mirada melancólica soy yo, Marta Vidal. Ese día que cumplía 18 años, una melodía se instaló en mi cabeza para siempre. Por la tarde di un concierto. Sería mi último concierto. Al terminar salí corriendo por las calles de San Telmo, ansiosa de llegar a las festividades y poder bailar. Pero a cada paso que daba, esa música se hacía más presente. Por suerte, al llegar al centro, el ruido de la música en vivo la pudo acallar. ¿Cuánto bailé? Pero a medida que bebía, y todo giraba y giraba, ella volvía. Intentaba no prestarle atención. Se instaló por completo y de modo permanente en mi cabeza, mientras sentí el pasto húmedo pegado a mi espalda, a mis pantorrillas, aplastada contra el césped por el cuerpo de alguien cuyo rostro, nombre o identidad no recuerdo. Desperté con el ruido de los carros que venían para armar sus puestitos. Me levanté con dificultad y caminé 3 cuadras hasta llegar a casa. No sabía si la gente lo notaría, pero yo caminaba con dificultad, como llevando un palo encajado entre las piernas. A los 3 meses estaba embarazada y me cerraron las puertas de mi casa. ¿Sería que aquella música lo sabía y había intentado avisarme? ¿Pero por qué no se iba ahora? Se adentraba cada vez un poco más. Hasta se apoderó de mis movimientos. De mis gestos. Llegué a pensar que el bebé dentro de mí la apelaba. Tal vez era eso. Tal vez sería un soñador como su madre. Que ya ni los coqueteos de los compañeros de trabajo le sacaban una sonrisa. Yo soñaba con un amor que me llevase lejos. Lejos me llevó esa condenada melodía. En el último pujo lo entendí, en mi último suspiro. Mi corazón se paró y ni tiempo de verlo tuve. Lo último que escuché fue un llanto de bebé y la música triunfante. Eran ellos dos. El niño se apoderó de mí y me venció. La melancolía y la nostalgia tenían razón de ser. Thank you.
Existen en nuestra ciudad elementos antisociales que, aunque duela, debemos reconocer y debemos combatir. Cuesta comprender el espíritu destructivo de cierta gente. Un ejemplo, ¿quiénes son los que se dedican a romper, torcer y hasta cambiar los números de los postes indicadores de las paradas de los ómnibus y colectivos? ¿Contra quién va dirigida semejante iracundia? Contra el mismo pueblo al que ellos pertenecen. Es difícil encontrar un poste que no haya sufrido el atropello de estos inadaptados. Un individuo que actúa así frente a la sociedad es un peligro permanente que ande suelto por la calle. Todos tienen el deber de denunciarlo en defensa propia. En la residencia presidencial de Olivos, el jefe del Estado, general Aramburu, acompañado por el vicepresidente y ministros, agasaja con un asado a la criolla a los representantes extranjeros a la Conferencia Económica Interamericana. Frente al tradicional plato criollo, cuyo perfume simboliza un adelanto a la primavera, no hay lugar a discusiones, y todos votan por la afirmativa. El asado es óptimo. Roma, Italia, en el Hospital Salvator Mundi, sobre la colina Janículo, se ha producido el y este es el heredero, Mirko. La concurrencia reafirma el prestigio de la Embojas.
Su prestigio. Especial industria del cine en los Estados Unidos. Frente al tradistros, agasaja con un asado a la criolla. Valenciana se festeja. Se quemó entre la alegría y la síntesis de calidad técnica y avanzado sentido. Grimaldi, la conocida marca de esperanzas de buenos tiempos para todos. Las bellas actrices y apuestos galanes extranjeros. Que, aunque en este festival las es una belleza. Esto puede ocurrir en Marruecos. Extremadamente cruel, extremadamente cruel, extremadamente sucio y limpio a la vez, sucio y limpio a la vez, sucio y limpio a la vez, sucio y limpio a la vez. Dame tu mano para impartir, dame tu mano desde el estado, cemento fresco.
construir. Dame tu mano desde el Senado. Dame tu mano para impartir. Dame tu mano desde el Estado. Cemento fresco a construir. Dame tu mano desde el Senado. Y los obreros sueñan con el día. Los mecánicos sueñan con la noche. Y los portuarios cantan na 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 na. Way, way, katana na way, way, katana na way, 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 katana na way, way, katana na way, way, katana na way, way, way. Canta el juez, el celador, el corruptor. Sapo de otro pozo, sapo de otro pozo, extremadamente cruel, extremadamente cruel, extremadamente sucio y limpio lo ves. Thank you.
Thank you.
Nací en Buenos Aires el 5 de diciembre de 1965, a los 9 meses de su noche de bodas. La incipiente familia y boletas varias obligaron a mi papá a conseguir su segundo trabajo. Colectivero, no, taxista. A los 3 años me descubrieron una enfermedad cardíaca de la que solo recuerdo la luz de la noche en el hospital. Un trauma, claro. La insuficiencia mitral me eximió de gimnasia en primaria y secundaria y me convirtió en un notable espectador. Acá estoy alentando a mis compañeros. De los militares no zafé, de la colimba sí. 301, número bajo. Hice el lío que te dejaban hacer en esa época. Después intenté con el rock, pero mi pobre oído musical y la escasa tolerancia a las drogas destruyeron mi sueño. Entré en la UBA a estudiar la carrera del futuro, computación, pero al cuarto año de no ver una computadora, abandoné por mi verdadera pasión. Tampoco vi una cámara de 35 milímetros. Filmé algunos casamientos en VHS, NTSC, Super VHS, High 8 y Digital 8. Me enamoré de Verónica más que de otras y me casé. Tenemos una hermosura a la que debería empezar a tratar como una mujer. La solvencia económica la busqué en la publicidad y me gustó. La plata también. Volví al cine porque encontré un gran maestro, Martínez Suárez. Hice un largo sobre un corto sobre Buenos Aires y una pareja que no se puede encontrar. Acabo de terminar un segundo largo sobre otro corto de unas chicas que toman sol, mucho sol, y se obsesionan con Cuba. Ahora estoy intentando hacer un corto con las imágenes que nos dio el museo. De todas, la que más me llamó la atención es esta. Sí, esta. ¿Es un busto? ¿Tiene ojos? Se mueve. No puede ser un busto. Ahí está. Ahí. Ahí. Sí, se mueve. ¿Quién es? Chan chan. Chan 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 chan. Final Uffizi.
pueblos señalados por la fatalidad. En ellos siempre la palabra libertad es angustiosa, prohibida. Solo puede pronunciarse en voz baja. Fueron necesarios para Rumania 2 siglos y medio de luchas para lograr la unión que posibilitó su independencia. Ocurrió el 24 de enero de 1859. Al final de la Primera Guerra Mundial, aún había provincias que permanecían separadas entre sí. El pueblo rumano escuchó la palabra y comprendió la doctrina de la autodeterminación de los pueblos de un gran presidente de los Estados Unidos de América, Woodrow Wilson. Por él, llegaron a la libre votación que promovió el encuentro total. El ideal nacional triunfaba en torno a la madre patria. Llegó la Segunda Guerra Mundial. Los rusos, agitando la bandera comunista, se apoderaron de Besarabia, parte de Bucovina y la región Herza. Se anexaron a la Unión Soviética 5.200 kilómetros cuadrados de tierra y casi 4 millones de habitantes. Cuatro millones de seres que perdieron su independencia, pero no su espíritu. Ahora, los ataques de Pekín a Moscú arrecian, y Moscú teme, y nuevas medidas se toman para fortalecer, según ellos, al régimen que se debilita con los gobiernos títeres. La juventud rumana de Besarabia, la juventud que trabaja, estudia, piensa, razona y espera, es enviada a Siberia. Se teme que vuelvan a escuchar la voz de Wilson, pero siempre habrá, en la garganta de los rumanos, voces de libertad. Las llamas del caos arden en el corazón del frío patagónico. Las juventudes del Club Social y Deportivo Madryn dan rienda suelta a su indignación. ¿Qué es lo que ha provocado esta insurrección no por recóndita menos violenta? El cadáver de una ballena flota en las heladas aguas del mar argentino. Descartada la hipótesis del suicidio, apesadumbrados lugareños comprueban que Madrilin, la mascota del Club Social y Deportivo Madryn, ha sido víctima de un brutal asesinato. Nuestro corazón se pregunta, ¿quién puede haber sido capaz de tamaña atrocidad? En la Quinta de Olivos, un orgulloso presidente Aramburu agasaja emisarios de los más diversos puntos del globo. Disfrutan festivos de las delicias de la carne vernácula. Se conmemora el 11º aniversario de la que fue sin dudas la mayor donación de alimentos de la historia. Extrañamente, la comitiva japonesa recibe con irónica sonrisa los elogios que el presidente de Zimbabue dedica al más argentino de los manjares. ¿Será que los orientales conocen un secreto ignorado por casi todo el mundo? ¿Ignorado por los cándidos jóvenes del Sportivo Madryn, por las delegaciones diplomáticas, por el pilar de nuestra sociedad, la familia trabajadora? Hemos sido víctimas de nuestra propia generosidad. El ganado bovino, que superpoblaba las pampas de antaño, está prácticamente extinguido. En las aparentemente apacibles calles de nuestro Buenos Aires, una sociedad secreta opera ante los propios ojos de los ciudadanos. Esa logia se ha encargado de ir reemplazando de manera tan sutil como eficaz la carne de vaca por otra obtenida de manera más sórdida. Oscuros frigoríficos hacen pasar el bife de ballena como si fuera nuestro nacional y popular churrasco. La tenebrosa operación no solo está destinada al consumo interno. Además de engañar a la mesa familiar argentina, la logia exporta a otros rincones del globo. Lo logra mediante un complejo sistema de mensajes cifrados. Un código sofisticadísimo. Los falsificadores recorren los aeropuertos del mundo haciendo negocios encubiertos. Por supuesto, existe un comprador privilegiado. Japón. Pero también Rumania, repúblicas del altiplano
Moscú y Pekín. El duelo de hoy por Madrilín es quizás un aterrador pronóstico para las décadas futuras. Pero esas mismas juventudes del Sportivo Madryn son nuestra esperanza. Su temple, su candor herido que pronto conocerá la verdad, se convertirán en la reserva moral que nuestro país necesita. Años atrás, casa de castas, fiesta familiar, enmohecida, retorcida, fiesta juvenil, por la sangre dirigida, fiesta sin edad, fiesta gloria, fiesta juvenil, por la sangre dirigida, fiesta sin edad, fiesta gloria. Suave.